Hacemos un minuto de meditación para comenzar. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente,
ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo.
página 98. Hacemos el ofrecimiento del mandala. Osashi Buki Yunshin Meto Tra. Chotam Soki Chonam La Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Daki Chunye Kipe Sonam Ki Rola Penshi Sangye Drupasho Chotam Soki Chonam La Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Daki chunye ki pe sonam ki Drola penshi sangye drupasho Chotam soki chonam la chanchu Pardu tani kyapsuchi Daki chunye ki pe sonam ki Drola penshe sangye drupasho. Tratemos de generar una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Escucharlas pensando que ojalá de este modo estemos creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto y completo con el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, al estado iluminado. Y bueno, pues hoy comienza Geshe La con su primera clase. Y pues está viendo a personas que no había visto anteriormente, entonces pues simplemente contento de verlos, y también si no ha tenido, algunos todavía no ha tenido la oportunidad de expresarles su feliz año, su deseo de feliz año, así que pues nada, que la verdad es que está muy contento de vernos.
Porque la verdad es que si nos estamos dando la oportunidad de estar reunidos en este momento, es para tratar de ser buenas personas, tratando de que nuestras acciones sean acciones dirigidas hacia la bondad, hacia ser nosotros mismos cada vez mejores y más bondadosos. Además, hay que tener claro de que para ser cada uno mejores personas no significa que tienes que convertirte al budismo o ser budista para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte o nos puede convertir en ser buenas personas? Hay que estar conscientes de que el tiempo corre y que eso significa que nuestra vida también está corriendo, en el sentido de que va agotándose. Simplemente hay que ver, estamos ya en el 2012, ya no estamos a mediados, pero estamos cercanos ya de acercarnos a este 2011, está avanzando rápidamente. Y el hecho de que el tiempo corra significa también que nuestra vida futura está cada vez más cerca, tal vez más cerca de lo que nosotros creemos. Y algo debemos tener claro, de que nuestra vida no es como una vela, que en el momento en que le soplas, se acaba la luz. No es que se acabe nuestra vida y ya está, sino que nuestra conciencia, aunque deje este cuerpo, continúa. Y por eso buscamos ser buenas personas, tratar de ser mejores, ser personas más bondadosas. Porque, por una parte, bueno, es el objetivo de las enseñanzas, tratar de guiarnos a ser mejores personas. Pero por otro lado, también significa ser feliz. En el momento en que nosotros somos personas bondadosas, personas de buen corazón, en ese momento seremos felices. Y también contagiaremos esa felicidad a las personas que nos rodean. Y yo creo que ese es nuestro objetivo, por lo menos de esta vida. Ahora Geshe-la nos dice, hay que convertirnos en buenas personas. Y puede que ahora pues estamos escuchando y digamos, sí, sí, es verdad, hay que convertirnos en buenas personas. Ya poder tener la idea de que esto va a ser algo, sí, ya sé cuál es el camino, esto es inmediato y lo voy a conseguir. No es una cosa que va a suceder de forma inmediata. Claro que es verdad que el ser buenas personas no lleva a la felicidad, pero estar conscientes de que el resultado no es inmediato. Porque el convertirnos en mejores no solo está en escuchar unas palabras, sino realmente en trabajar con ellas. Primero, darnos cuenta de la actitud contraria, de los defectos de no seguir una actitud bondadosa. Y hay que saber pues todos los defectos, los errores de no
estar generando esa bondad de nosotros. Y conocer todas esas faltas, defectos, de no estar generando esa bondad de nosotros, significa conocer nuestras emociones aflictivas o engaños. Y es algo que estamos que lo estamos viendo. Curiosamente es lo que ya está en nuestras manos, los engaños. Simplemente podemos ver pues todas las desventajas de tener estas emociones aflictivas, estos engaños, algo que estamos viendo en nosotros mismos, como por ejemplo el enfado. Vemos que el enfado no es nada positivo, al contrario, hace mucho daño. En el momento en que una persona está enfadada, no es feliz, y por supuesto que no está haciendo felices a quien le rodea. Por eso también notamos que una persona que se enfada con mucha facilidad es alguien que suele tener pocos amigos, y que los pocos amigos incluso hasta buscan alejarse también, porque el enfado no es una actitud positiva, no es algo que atraiga. Así que, y esto es uno de los poquitas desventajas que produce el enfado, porque en realidad el enfado trae consecuencias mucho, mucho más graves que estas. Y el enfado que podamos generar en esta vida no es que desaparezca en esta vida, continuará los frutos de ese enfado en el futuro. Y también lo podemos ver con otra emoción aflictiva, como es el apego. El apego que provoca tanto conflicto entre las parejas. De ahí vienen muchos de sus problemas, como también, incluso también a nivel más sencillo. Cuando vemos a una persona que lleva una ropa muy bonita, en nuestra mente surge ese deseo. Yo quiero también tener esa ropa, me gustaría tener eso mismo. O si vemos una casa bonita, ya nuestra mente vuelve otra vez a generar ese deseo. Me gustaría tener esa casa, quisiera tener esa casa. ¿Y qué hacemos para conseguir lo que deseamos? Pues trabajamos muchísimo, muchísimo. Y eso significa pues enfrentarnos a muchos inconvenientes para conseguir lo que deseamos, y eso nos lleva de nuevo a pasarla mal por conseguir nuestros deseos, y eso pues también es una emoción aflictiva. Así que en las enseñanzas budistas nos hablan de la necesidad de reconocer en nosotros estas emociones aflictivas, porque está muy claro que ser buena persona es algo que nos va a traer el bienestar que tanto deseamos. Ahora hay que saber cómo convertirnos en buenas personas. Y el primer paso es reconocer lo que nos está impidiendo generar esa bondad, que son nuestros engaños. Por eso hay que prestar atención a estos engaños, a estas emociones aflictivas, y reconocerlas como dañinas. Una chana que hacemos es
Nosotros pues estamos más acostumbrados a ver faltas en los demás y ver que este fulanito me ha hecho daño y por eso lo estoy pasando mal, este me ha dicho tal cosa que es desagradable y la paso mal, sufro, si soy infeliz es por todo lo que me están haciendo los otros, y creemos que ahí está la causa de nuestro sufrimiento, cuando en realidad nosotros dejamos de ver hacia afuera las condiciones externas y comenzamos a observarnos a nosotros mismos, veremos que en nosotros existen estas emociones aflictivas y que todo el sufrimiento, todo el malestar que experimentamos, todos los problemas, es consecuencia de estas emociones negativas. Por lo tanto, es importantísimo conocerlas para poder trabajar en contra de estas emociones aflictivas. Por otro lado, si además nosotros tenemos una confianza y creemos totalmente en esa ley de causa y efecto, que todo lo que experimentamos es consecuencia de algo, pues entonces nos va a dar las herramientas necesarias para poder sobrellevar mejor nuestros problemas, para ser más tolerantes, más pacientes ante las situaciones adversas. Vemos en la actualidad cómo muchas personas no pueden encontrarse en ese estado de paciencia o de tolerancia ante situaciones difíciles, y por eso es tan intolerable en sus mentes que buscan como salida el suicidio. En la actualidad vemos muchas personas que buscan esa solución. Si nosotros realmente, por un lado, estamos convencidos en la ley de causa y efecto y estamos también atentos de cómo funcionan los engaños, entonces este problema de, por ejemplo, que lleva una persona al suicidio, no lo tendríamos. Algunos pueden pensar, bueno, ¿por qué tener este miedo, este terror a lo que va a suceder, a nuestro propio futuro? ¿Por qué todo esto? Si realmente nosotros estamos convencidos de que la causa de nuestro sufrimiento, de nuestro malestar, está en nosotros, significa que está en nuestras emociones aflictivas, que está en nuestra actitud egocéntrica. Esta actitud egocéntrica, estas emociones aflictivas, son las causantes de todo el sufrimiento que cada uno de nosotros no queremos experimentar. De hecho, sentimos miedo simplemente con la idea de que podemos experimentar problemas, sufrimiento, etc. Pero si realmente señalamos a los engaños como la actitud egocéntrica como la causa de nuestro sufrimiento, entonces estaríamos más liberados, porque ya estaríamos trabajando en contra de estas emociones aflictivas y en contra de seguir alimentando nuestra actitud egocéntrica. Y ahí es donde encontramos nuestra verdadera felicidad. Tell him, Jim, and Karchigaras, and tell him, Romola, Karchigu, Rosayasa, the Kandan Roku, or toast,
Vale, hablamos del miedo y ahora se ha dicho ese miedo de conseguir o no conseguirlo, si en esta vida estar bien o no estar bien, ese miedo que experimentamos, como lo ha mencionado hace un momento, es producto de nuestra actitud egocéntrica, es producto de uno mismo lo está creando. Claro, también hay que especificar que hay dos tipos de miedo, por decirlo. Por un lado está el miedo de si consigo o no consigo lo que deseo, etcétera, que es producto de nuestras emociones aflictivas y de nuestro egocentrismo, pero también es verdad que cuando uno contempla y analiza las acciones virtuosas, las acciones no virtuosas y cómo éstas trabajan, cómo dependiendo del tipo de acciones que hayamos creado en esta vida, cuando dejemos esta vida, hay otra vida que va a venir, algo más viene después de esta vida. Y lo dicen bastantes religiones, que nos dicen, pues, irás hacia un buen lugar o a un lugar desagradable, a un bonito lugar o a un lugar feo. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, pues si mis acciones son lo que determinan el lugar a donde voy, pues existe la posibilidad de que pueda renacer en un lugar desagradable. Y este también te va a producir miedo. Miedo de la posibilidad de renacer en un lugar en muy, muy malas condiciones y experimentar mucho malestar. Pero ese tipo de miedo es útil, te ayuda. Porque entonces tú buscas hacer algo para no ir a ese lugar desagradable. Te pone en marcha para trabajar y evitar la posibilidad de renacer en esos lugares tan desagradables. Y de hecho es una respuesta normal que tenemos, porque si por ejemplo estuviéramos en un lugar donde hay una epidemia, una enfermedad que se contagia con mucha facilidad, y tenemos la posibilidad de salir, irnos a otro lugar, pues es lo primero que trataríamos de hacer, buscar salir para no contagiarnos de esa enfermedad. Pues lo mismo, solo que desde una perspectiva mucho más amplia, haríamos cualquier cosa para evitar tener que ir a lugares de renacimiento desagradables. Y entonces, para que en el futuro podamos estar en condiciones favorables, en un lugar favorable, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cultivar la ética. Entonces, nos decidimos a buscar, bueno, entonces debo de cuidar de una conducta ética. ¿Y cómo hacerlo? Pues primero tengo que ver lo que es contrario a una conducta ética, ver qué significa practicar una ética, y para eso pues necesitamos conocerlo. No es suficiente decir de palabra, sí, quiero llevar una vida ética, sí, cuidar la ética, es muy importante. De palabra no nos sirve, tiene que verse reflejado en nuestras acciones. Pero para que realmente actuemos de manera correcta, pues tenemos que estudiarlo, tenemos que tener claro cuál es la conducta que debemos seguir. Pero el simple hecho de mantener una conducta ética es suficiente, la respuesta es no. También debemos de crear acciones meritorias, acciones que nos lleven a acumular méritos, y también debemos de cultivar una actitud bondadosa en nuestra mente. Tagasen jidin chawa chenana lega lesa de
Porque de hecho es algo normal. Si una persona, incluso hablando a nivel cotidiano, si una persona en el trabajo, vale, está haciendo su trabajo, pero su cabeza está en otra cosa, está completamente distraído, pues es muy fácil que se equivoque. Es muy fácil que cometa errores en el trabajo y que no lo haga bien. Por eso también necesita de concentración, estar, que su mente esté en lo que está haciendo. Y para eso también a nivel de camino espiritual, pues por supuesto que necesitamos también de que la mente esté concentrada en lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿tener un buen nivel de concentración es suficiente? La respuesta es no. Porque puede que tú estés concentrado en algo que es muy agradable, muy placentero, pero no sirve de nada, no tenga ningún sentido y estás muy concentrado y muy metido en ello. Por eso no basta solo concentración. También tienes que tener esa capacidad de discernir, de decir esto es positivo, esto es negativo, esto es favorable, desfavorable, y para ello pues necesitas una capacidad de análisis. Por lo tanto, estamos hablando de que también se requiere de tener sabiduría. Y entonces, estamos hablando de que se necesita ética, concentración y sabiduría, que son tres adiestramientos indispensables para asegurarnos un buen futuro. Y no solamente lo dice el budismo, esto también está planteado en muchas otras religiones que nos hablan de llevar una conducta ética, desarrollar concentración y también desarrollar sabiduría. Porque si uno desarrolla estas tres habilidades, entonces está asegurándose de no ir a un lugar desagradable después de esta vida. Por el contrario, se está a sí mismo abriéndose las puertas para un renacimiento favorable en el futuro. Ya planteándolo dentro de la perspectiva budista, en el budismo podemos decir que hay tres niveles. Y entonces, cualquiera que uno quiera de estos tres niveles que quiera alcanzar, tiene que partir de la base, que son estos tres adiestramientos. Y estos tres niveles están relacionados con tres objetivos que se quieren conseguir. Entonces, si el objetivo que busca es tener, asegurarse un buen renacimiento en el futuro, pues entonces tiene que llevar a cabo estos tres adiestramientos. Pero en realidad también así está planteado en otras religiones. En otras religiones también nos están hablando de desarrollar este tipo de habilidades, desarrollar estas cualidades, para, y ya cada religión pues pone su objetivo más específico, para que nazca en el cielo, o para que tengas un buen nacimiento, que vayas a una tierra muy agradable. Cada uno te lo marca, cada religión lo marca tal vez diferente, pero la base de esas habilidades, de esas desarrollo de esas habilidades es la misma. Uh-huh.
다소 벌을 놓으면 Y es que el primer nivel, que es el primer objetivo, ahora ya hablando desde el punto de vista budista, el primer nivel cuyo primer objetivo es asegurarse un buen renacimiento en el futuro. Eso pues también se comparte con otras creencias. Pero ahora, el segundo nivel, que es el objetivo de salir de este continuo renacer, ya ahí ya lo que se busca es como dejar estos medios, dejar este continuo renacer, en el sentido de que, bueno, pues poniéndolo con una analogía, para llegar a un destino, a una isla, pues necesitamos de un barquito, en los ejemplos tradicionales hay una barca hecha de cuero con la cual se transportan, pero ahora en la actualidad podemos poner otros medios de transporte como el avión, etcétera. El caso es que ese medio de transporte es lo que tenemos, nuestra herramienta para llegar a nuestra meta, que es la isla. Pero cuando ya llega a su destino, pues entonces es cuando ya ese barquito o ese medio de transporte es para tirarlo, ya no lo necesita porque ya llegó. Pues ese segundo nivel es algo similar. Una vez que consigues tu destino es porque ya no necesitas este medio. José, ¿tú sabes de qué estamos hablando? Milu Rinpoche, eso es lo que estamos tirando en cierto modo, lo que cuando uno llega ahí a la meta ya se deja. ¿Cuál es la meta? No volver a renacer en el samsara. Koala Yongo Mares, Kiego Mares. Pues para conseguir eso, pues se necesita de desarrollar lo que se llama las cuatro nobles verdades. Estas cuatro nobles verdades es lo que es el aspecto específico o peculiar del cual nos está hablando el budismo, pero esto es con la base de los tres adiestramientos que hemos estado hablando anteriormente. Ellos son la base que hace surgir todos los demás niveles que queremos alcanzar. Ahora hablamos de este nivel, que es a partir de las cuatro nobles verdades, pues es gracias a los tres adiestramientos. Cuando el Buda dio por primera vez enseñanza, lo primero que enseñó fue este tema de las cuatro nobles verdades. Y enseñó la primera, que es sufrimiento. Habló sobre, explicó acerca de lo que es el sufrimiento y los diferentes aspectos de este. Eso significa que, por un lado, hay que conocer la naturaleza del sufrimiento. Bueno, yo no sé quién pueda ser una emanación de un bodhisattva, no, pero si sois personas ordinarias como yo, normalitas como yo, pues todavía esos aspectos de, por ejemplo, una forma bonita, algo bonito, algo feo, es lo que nos vamos sintiendo atrayendo, y sin embargo es algo que a su vez nos está creando sufrimiento. Por eso habla de la verdad del sufrimiento. Uh-huh.
Por eso, si para personas ordinarias como yo, para todos aquellos ordinarios como yo, pues entonces la raíz, esa gran raíz que nos está molestando es el sufrimiento. Entonces buscamos reconocer ese sufrimiento para darnos cuenta de que eso es lo que no queremos. Lo queremos deshacernos de ese sufrimiento. Y es que el simple hecho de tener este aspecto, esta forma, este cuerpo, es también sufrimiento. No importa cuáles sean las condiciones, a lo mejor porque si se tiene mucho dinero, pues también sigue siendo sufrimiento, que si se tiene poco es sufrimiento, que si a lo mejor tienes un cuerpo gordo, pues también es sufrimiento, muy delgado, también es sufrimiento. Hay sufrimiento. En realidad, bienestar, felicidad, a nivel último, con este cuerpo ordinario, no lo vamos a conseguir. Por eso se le llama este cuerpo, es verdad de sufrimiento. Esa es la naturaleza del sufrimiento. Sí. Y lo vemos también como las personas que tienen pareja sufren porque tienen pareja. Si no tienen pareja, pues también sufren porque no tienen pareja. Igual pasa con los niños. Si tienes niños, pues sufres por los niños. Si no tienes niños, también estás sufriendo porque no tienes niños. Entonces, sea cual sea las condiciones, el sufrimiento está ahí latente. Y eso es verdad del sufrimiento, lo que estamos hablando. Y es que es así, todas esas circunstancias con las que vivimos es porque tenemos este renacimiento, porque estamos en esta forma y eso es verdad del sufrimiento. ¿Y por qué hemos tomado esta forma? Pues muchas causas y condiciones que hemos creado que nos llevan a tomar este renacimiento y también todas esas causas, todas esas acciones que hemos acumulado en el pasado es lo que nos lleva no solo a tener este cuerpo con esta forma, sino además también el hecho de experimentar ciertas circunstancias. Que porque si no se tiene pareja, pues porque algo en el pasado habrás hecho para que no te encuentres con la pareja que estás deseando. O también vemos los casos de quien tienen pareja, pero que resulta que el marido o la mujer son maltratadores y te están maltratando, porque o la mujer maltrata al hombre o el hombre maltrata a la mujer. Y el hecho de estar en una situación en la cual te estén maltratando es porque tú en el pasado creaste una acción negativa y ahora estás experimentando el resultado de esa acción. Hay una causa, unas condiciones que se presentan que hacen madurar y madurar a lo mejor en esa forma de maltrato. Y el hecho también de tener un cuerpo que pueda ser maltratado, que pueda ser dañado, pues también es consecuencia de las propias acciones que hemos creado en el pasado. Así que pues todo lo que nosotros somos, lo que estamos experimentando es consecuencia de nuestras acciones. Y a su vez, vemos que si son consecuencia de nuestras acciones, dependiendo del tipo de acción, son las consecuencias. A veces experimentamos situaciones agradables, pues es porque en el pasado hicimos algo bueno, algo positivo.
a lo mejor lo que hicimos fue algo malo y por eso lo experimentamos como una situación desagradable. Y en cosas tan, tan sencillas, como por ejemplo, a veces el clima está muy loco y a veces pues hace calor. Y hace mucho calor, pero por ciertas circunstancias estás sentado o estás en un lugar donde entra una brisa fresca y ese calor pues empieza a desaparecer. El hecho de que tú puedas sentir esa frescura de ese aire y que calme tu calor es algo agradable. Por lo tanto, es consecuencia de una acción virtuosa que hiciste en el pasado y que por eso el resultado de esa acción siempre va a ser algo placentero, agradable. Incluso algo tan sencillo como una simple brisa fresca en un día caluroso. Pero también incluso algo tan pequeñito e insignificante como que te pique un bichito y que es doloroso, duele, pica, pues es algo molesto, pues es consecuencia de una acción negativa. Y como nuestro propio cuerpo es receptor de experimentar sufrimiento o malestar, pues entonces es cuando tú dices, ya no quiero tener esta condición que pueda ser sensible a ser dañado, lastimado y sentir ese dolor. Y es cuando entra el siguiente punto, que es abandonar el origen. Es decir, abandonar la causa que origina que nosotros sintamos, experimentemos sufrimiento. Y es cuando, si nosotros logramos destruir de raíz esta causa, entonces, si ya no hay causa, no hay resultado, no hay sufrimiento. Entonces hay que plantearse el siguiente paso: si es posible estar completamente libre de sufrimiento o no. Si nosotros seguimos el método adecuado, sí que se pueden eliminar de raíz todas estas emociones aflictivas, todos estos engaños, sí que pueden eliminarse. Porque en realidad los engaños o emociones aflictivas son producto de una visión completamente errónea. Entonces es una visión errónea o una mente que concibe de forma errónea la realidad. En el momento en que nosotros dejamos de percibir erróneamente la realidad, entonces ya estamos destruyendo de raíz esos engaños. Y si no hay engaños o emociones aflictivas, entonces ya no hay causa para experimentar sufrimiento. Porque son las emociones aflictivas, los engaños, esta visión errónea, la que crea el sufrimiento que no queremos. Cuando nosotros estamos ya convencidos de ello y trabajamos, nos dirigimos en ese método para conocer la realidad tal cual es, no desde una visión errónea o con una mente errónea, sino tal cual es verdaderamente la realidad, entonces estamos ya entrando en lo que se llama el camino, ese camino a seguir en el cual, si trabajamos por ahí, conseguimos nuestra meta, que es liberarse del samsara. Y es cuando dices, he conseguido el trabajo de seguir este método, de familiarizarme con este método. El propio Buda lo menciona en un sutra: si uno arranca una planta de raíz, entonces al quitarlas de raíz ya está eliminando el fruto que puede dar esa planta.
다들 걸쓰기 알아서는 먼저 고배나다 다 동의 망부지 연구하러서 그는 쪼버려서는 이네 되게 동의도 써야 된다 죽으리 죽으스 난 죽으리는 동의도 다 그러면서 아니요 동의질래 연구하러서 그는 신 도신지 요소는 도신되게 있는 매도야 샤윤도 이네 나서 속도 이제 매도도 봤지 다들 샤샤는 야 산한 다가라 지거리도 매도 샤는 아니요 나서래 연구하러서 다데 자네 봐 제수는 이는 자네 매버리도 가고 되나시 고연한 게 있는 동료들 동료세는 동료세 지다 감히 거리나 지 루 나자이나 다 감히 거리나 감히 찔려 줘는 양조지 리그리스 나 들려 줘 버제 갈래잖아 양조지 리그리스 뭐 되다 자하도 매우 마소선 또 두스르 자하다 니모 무슨 게 매우 심진 내주셰네 니 니모 무슨 게 매우 소소는 뭐 되다 동료들 사람이 하여 뭐 타바 톱스 두스 다 두지 니버디 게지 된데 쉬어요 ¿Qué quiere decir con lo del árbol? O, perdón, lo de la planta, quitar de raíz la planta. Porque quiere decir, mientras estemos dentro del samsara, vamos a experimentar continuamente sufrimiento. A lo mejor la situación en la que estás es de pobreza y tienes el sufrimiento pues, de no tener dinero, de no tener condiciones económicas favorables. Y entonces trabajas para ser rico. Pero vale, consigues ser rico, eliminas un problemita, pero otro problema vuelve a surgir, porque no porque seas rico se eliminan todos los problemas, nuevos problemas se crean a partir de esa nueva condición. Es como, por ejemplo, para poner una analogía, comparándolo con lo de la planta, pues imagínate que hay un lugar donde hay una planta que en verano da una flor, y esa flor pues da alergia. Entonces lo que hacen es cortar la flor. Cuando sale, la cortan. Y bueno, ya ese año ya no hay alergia porque ya no está la flor. Pero como todavía está la planta, al siguiente año vuelve otra vez a salir la flor y otra vez a cortar. Y cada año va a producir otra vez flores y va a producir otra vez la molestia y se va quitando la flor. Pero la verdad es que hasta que no arranquen de raíz esa planta, es cuando se va a eliminar de raíz el problema y ya no va a haber más alergia ni por qué cortar más plantita. Pues lo mismo sería, mientras nosotros estemos dentro del samsara, vale, vamos sobrellevando nuestros problemas. Luego aparece un problema, lo resolvemos, pero ¿qué pasa? Aparece otro. Ya te liberas de un problema cuando te aparece otro. O ya sales de una enfermedad y te aparece otra cosa. El hecho de enfrentarnos constantemente a los problemas es porque todavía no estamos cortando de raíz nuestra plantita. Simplemente cortamos la florecita, pero va a seguir produciendo flores. Entonces, la manera de cortar de raíz el origen de nuestros problemas es viendo a la realidad, conociendo tal cual la realidad. Conociendo la realidad tal cual es, nos ayuda a eliminar las emociones aflictivas, a eliminar los engaños y, por lo tanto, a eliminar las causas de sufrimiento y conseguir lo que se llama la liberación, estarse libre completamente del sufrimiento, que se llama liberación, la liberación del samsara. Y ese sería el segundo nivel, cuyo objetivo es liberarse completamente del samsara. Aquí, pues tal vez lo estamos explicando muy sencillito, primer paso, primer nivel, luego pasa segundo nivel, segundo objetivo, y parece muy sencillito, pero la verdad es que no lo es, ni siquiera para entenderlo con profundidad. Para poderlo entender y aplicarse en ello, pues requiere de mucho estudio por nuestra parte y de mucho esfuerzo, trabajo también de nuestra parte. Namju Sinrita, in Zamni Jesus Archie, Lujan Mamuchia or Tunzu Lujan Shiata, Pesel Lujan Shiata Kagaris. Ahora Geshe-la mencionó: hay que estudiar, pero cuando dice estudiar,
es diferente a lo que nosotros entendemos por estudiar. Porque normalmente cuando nos hablan de estudiar, pues pensamos a nivel de las ciencias o a nivel de estudiar una ciencia o estudiar cualquier otro tema en el cual pues cogemos el libro y es como memorizarlo. Eso para nosotros parecería estudiar. Pero no es lo mismo en el caso de los textos o de las enseñanzas. Uh-huh. En realidad, los textos nos sirven como un espejo, que en el cual tenemos que vernos en esos libros. Así es como uno se acerca a estudiar las enseñanzas. A ver, me están explicando un tipo de acciones, un tipo de acciones físicas. ¿Yo actúo así o no actúo así? O la manera de hablar, ¿la hago como me lo están explicando que se tiene que hacer? O si lo estoy haciendo así o lo estoy haciendo de otra manera. O incluso los pensamientos que tiene que nos están explicando, la manera de pensar, los pensamientos, yo los me veo reflejado en ello o no me veo reflejado en ello. Es así como nosotros tenemos que acercarnos al estudio de los textos, que nos sirvan como un reflejo para conocernos y conocer cómo actuamos tanto física con nuestra palabra y cómo estamos pensando. Esta con la idea de poder transformar nuestras maneras de actuar, para poder cambiar nosotros. Para eso es el estudio. ¿A qué se refiere con ese cambio? Pongamos un ejemplo más práctico. Si, por ejemplo, eres una persona que miente con mucha facilidad, y cuando vemos en las enseñanzas, en los textos que dice no hay que mentir, no debes mentir, entonces dices, bueno, pues tú ves cómo estás, si lo estás haciendo o no, y entonces dices, bueno, pues entonces ahí dice que no hay que mentir y tratas día a día de por lo menos ir mintiendo cada vez menos, siendo más consciente y tratar de disminuir tu cantidad de mentiras al día. Ya con eso ya estás cumpliendo tu objetivo de cambiar. Porque incluso si, por ejemplo, pensamos o estamos en esa situación en la cual si mentimos, pues conseguimos lo que queremos, con la mentira consigo esa... ese objeto preciado, eso que necesito, y a lo mejor dices, bueno, con la mentira lo puedo conseguir, y a lo mejor lo consigues. Y poniéndonos en la otra actitud, no mentir, aunque no consigas tu objetivo, aunque no consigas el objeto, aunque no consigas el premio, pero decides no mentir, es mejor no mentir, aunque no lo consigas. Porque si de lo contrario lo consigues, pero a base de mentiras, vale, por el momento lo estarás disfrutando de eso que conseguiste, pero esa acción te va a traer sus consecuencias en el futuro y van a ser mucho más graves de lo que tú puedes pensar. Así que es mejor cuidar que nuestras acciones no sean de ese tipo. Por eso es la necesidad de que nosotros comencemos a transformar, a cambiar. Si por ejemplo a corto plazo pues no te va a favorecer mucho, incluso te puede traer problemas, pero a largo plazo va a ser algo que te va
atraer mucho beneficio, entonces no lo abandones esa acción. Aunque a corto plazo pues parezca que no es muy placentero, a la larga eso te va a traer bienestar. También cuando nosotros tratamos de ser cada vez mejores y también lo vemos reflejado en nuestra conducta con los demás, en nuestra manera de dirigirnos con los demás, de comportarnos con los demás, pues ya incluso el resultado lo podemos percibir a corto plazo, porque vemos cómo el hecho de que alguien sea amable, cortés y esté al pendiente de los demás, pues hace que atrae a la gente y cada vez vas a tener, sin darte cuenta, cada vez más amigos, gente que te estima más y más, pues consecuencias de tus acciones. Y eso no es nada comparado con el resultado que obtendrás en el futuro, porque esa acción no desaparece aquí, sino que vas a experimentar su resultado más con más inmensidad en el futuro. Dentro de nuestro comportamiento bondadoso, pues está a nivel físico, a nivel verbal y a nivel mental. De esos tres, el mental es el principal. Y de hecho, ya esto lo ha comentado Geshe-la en otras ocasiones, como principalmente es el trabajo con la mente. ¿Por qué, José? Karsena sem yabo yona choba yabo yongire kane tik yabo yongire sa temen bas kase shishabi bas te 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 la dor wa kare shi ge shela shimdo shi Eso en realidad que se la buscaba más precisamente la analogía, una analogía que José dijo que si con la mente pues podías transformar tu palabra y tu cuerpo, y dice que es así, pero lo que está buscando es la analogía de los cuatro, y te voy a dar más pista, de los cuatro frutos. La analogía de los frutos es un fruto que está podrido tanto por fuera como por dentro, o un fruto que por dentro está malo pero por fuera parece que está bueno. Pues estos dos frutos no deberíamos comer de ellos, no deberíamos usarlos. Si buscamos algún fruto, pues sería aquel que está, por supuesto, el mejor, que esté maduro tanto por fuera como por dentro, y también el que, aunque por fuera parece inmaduro pero por dentro lo está, esos son los frutos que debemos coger. En realidad esta analogía se la dieron para el rey, para que fue el consejo que le dio para cómo escoger a la reina, a su mujer, el rey. Y entonces le dijo, si vas a escoger a la reina, pues que sea lo mejor, que sea como ese fruto que está maduro por fuera y maduro por dentro. Pero si no, con que esté maduro por dentro, aunque por fuera aparentemente no lo sea, está muy bien. Y eso en realidad, aunque la analogía es utilizándolo para que el rey escogiera a su mujer, en realidad nos está planteando algo mucho más profundo: el tipo de comportamiento que debemos seguir o que debe seguir un practicante. Porque si es una persona que por fuera, ay sí, muy amiguito y sí, muy amable y dice cosas muy bonitas y a uno y al otro, pero por dentro nada más está pensando cómo me engaño a esta, cómo me engaño al otro, cómo puedo mentir a este y a otro, pues entonces es un fruto que es inmaduro por dentro, aunque por fuera parece que tiene un comportamiento muy maduro. Y de hecho,
Ese es el peor de los practicantes, que aparentemente practica muy bien, pero por dentro no lo está haciendo. Por dentro tiene una mente muy negativa. Y eso es lo que nos está queriendo decir. Hay que ser maduros, maduros por dentro. Tener especialmente esa mente bondadosa, es la madurez interna de la cual se está hablando. Y es igual cuando, por ejemplo, a lo mejor en la comida ves algo que aparentemente ya está hecho y te lo comes, le das la primera mordida, y cuando ves que está malo por dentro, pues te quita el hambre de seguir comiendo, y además incluso hasta te puede enfermar del estómago por haber comido esa cosa que no estaba bien hecha. Aunque por fuera parecía muy bonita, si por dentro no lo está, te hace daño. En resumen, lo más importante es la mente que nosotros, los pensamientos que estamos generando, nuestra mente. De ahí va a depender, o de ahí se basa el tipo de comportamiento que seguimos. Por eso, más que estar viendo lo bueno o malo que están haciendo los demás, más que estar observando a los demás, hay que observarse a sí mismo, observar cómo se encuentra nuestra mente. Y es que si nosotros nos enfocamos únicamente en ver a los demás, en ver sus defectos de los demás, pues ¿qué pasa? Pues que nos estamos familiarizando con sus defectos, y luego llega un momento, y puede que sí tenga defectos, pero luego es que llega un momento en que solo ves defectos en los demás. Puede incluso que estamos viendo a una persona que tiene un montón de cualidades, pero como tú ya estás tan familiarizado con ver faltas y defectos en los demás, aunque esté lleno de cualidades, sigues enfocado en los poquitos defectos que pueda tener y no eres capaz de ver las cualidades que tiene. Y eso es porque estamos familiarizando con ver defectos en los demás, cuando en realidad más que estar viendo hacia afuera, es ver hacia adentro cómo se encuentra mi mente. Eso es lo que nos va a fin de cuentas a servir. Así que no deberíamos estar observando tanto los defectos de los demás, porque a la larga nos va a llevar, por un lado, a ver solo defectos en los demás, a querernos alejar de los demás y también a cometer negatividades. Sí. Porque también hay que estar conscientes de que en nuestra mente hay muchas emociones aflictivas, y incluso estas emociones aflictivas nos llevan a percibir cosas que no son. Puede que estemos delante de una persona llena de cualidades, que solo tiene cualidades, y sin embargo seguir viendo defectos en ella. Va a poner una analogía. Por eso el ejemplo es, por ejemplo, una pareja, hay un hombre y una mujer, y el hombre es de los que se la pasa en la calle, no es muy bueno que digamos, es más bien tirando a malo, pero pues la mujer también, porque se va mezclando con muchas otras emociones aflictivas, lo que sea, ve
en él una persona extraordinaria, mejor que su marido no existe en el mundo. Cuando el resto de las personas de afuera pues ven que no es tan, tan bueno como la mujer piensa, pero es nuestra visión. Es para entender cómo nuestra visión puede, nuestras emociones pueden afectar nuestra visión y ver cosas que a lo mejor no lo son. Como también, a lo mejor, pues es una persona que con su mujer es muy bueno. Y entonces los demás no ven eso en él. Los demás ven todos los otros, los defectos que tiene, y no les permite su mente ver las cualidades que también existen en esa persona. Es para que entendamos desde los dos puntos de vista cómo nuestra mente es la que, de cierto modo, mezclada con nuestros pensamientos, vamos a tener una percepción de los demás. En cierto modo, una cierta proyección, consecuencia de nuestra propia mente. Esa proyección que tenemos de la realidad, que dependiendo de cómo sea, pues podemos enfocarla a ver únicamente defectos en los demás. Si nosotros, por ejemplo, nos adiestráramos de este modo, cuando vemos defectos en otra persona y decimos, no, no, es mi propia proyección, es mi percepción, probablemente esta persona ni siquiera tiene este defecto, es una manera de olvidarnos del defecto y empezar a enfocarnos más en las cualidades. Y en el momento en que tú comienzas a hacer ese cambio de percepción, de decir, tal vez tengo un defecto, pero tal vez lo que estoy viendo como defecto es mi propia percepción, es mi propia proyección, y no hay ese defecto. Entonces ya estás adiestrando tu mente a enfocarse más en las cualidades de las personas. Y eso te va a ayudar a lograr el siguiente objetivo, que es el vehículo Mahayana, el camino superior, que desgraciadamente esta noche no hemos podido entrar. Porque alguien que realmente practica este camino del vehículo Mahayana o del vehículo superior tendría esta actitud: escondería sus propias cualidades y daría a conocer sus defectos y en relación a sí mismo. Y en relación a los demás, no hablaría de sus defectos, escondería los defectos de los demás y hablaría más, expresaría más, publicaría más las cualidades de los demás. Puede sonar extraño el hecho de que nuestras propias cualidades, nuestros propios conocimientos, ocultarlos y mostrar más nuestros defectos, y en los demás mostrar más sus cualidades y esconder sus defectos. Pero es posible desarrollar este tipo de actitud. Es, por ejemplo, a veces nos metemos en líos que no nos tocan y empezamos a hablar de personas que a lo mejor cometieron un error, a lo mejor hicieron algo malo, y nosotros lo recalcamos y lo hablamos y lo publicamos a todo el mundo. Esta persona robó, hizo esto y aquello. Cuando, por ejemplo, estás enfrente de la policía, cuando tienes que ver en el asunto, pues claro que tienes que hablar de ello. Pero si es algo que ni te va ni te viene, es algo que tú no puedes hacer nada al respecto y nada más estás publicando todo lo malo que hizo esa persona, pues no te sirve de nada. Entonces, más que hablar de sus defectos, hablar más de las cualidades, y de nuestras propias cualidades esconderlas, y hablar más, exponer más que tenemos defectos. Suena una actitud difícil, pero se puede conseguir a través de la familiarización, de la meditación.
En realidad se supone que eso es lo que ese tipo de actitud es lo que deberíamos de hacer. Pero por lo menos yo, y seguramente habrá muchos como yo, personas ordinarias, que luego cuando nos toca la hora de actuar, pues eso sí, publicamos bien nuestras cualidades, escondemos nuestros defectos y hablamos más de los defectos de los demás que de sus cualidades. Hacemos lo opuesto. Es como a veces tenemos una pequeña cualidad, pequeñísima, pero cómo la ensalzamos, cómo la hacemos grande y que se dé a conocer. Y además puede ser que a lo mejor la otra persona tiene un defecto mínimo, no es nada, pero eso sí, nos encargamos también de que se vea grande, de que se dé a conocer, y pues eso es producto de nuestros engaños, de nuestras emociones aflictivas. La verdad que qué pobres de nosotros que tengamos que actuar de esa manera tan ilógica. Y por eso debemos ser muy cuidadosos, cuidarnos mucho, en el sentido de cuidar bien nuestras actitudes, cuidar bien de nuestras acciones, porque ahora tenemos los medios para crear ese camino del bien que nos va a traer resultados muy, muy buenos. Y ahora que tenemos el medio, la herramienta para hacerlo y no utilizarlo, sería un gran desperdicio. Así que hay que cuidar, estar atentos de nuestras acciones para asegurarnos de que ahora que tenemos la oportunidad de hacer el bien, hacerlo. Que en el futuro traerá sus buenas consecuencias. Tenemos 5 minutos, entonces si alguien quiere preguntar algo. Y también con el yo, la desaparición del yo progresivo. ¿Cómo se puede compatibilizar? Entonces, la pregunta es, estamos hablando de que una actitud correcta sería no ensalzar nuestras propias cualidades, al contrario, esconderlas, y nuestros defectos, darlos a conocer, y en relación a los demás, no hablar mucho de sus defectos y ensalzar más sus cualidades. ¿Eso cómo se relaciona con la inseguridad que puede provocar en uno pensar que no tiene cualidades, que no tiene cosas buenas, porque está solo con lo malo? ¿Cómo eso también afectaría a la autoestima y eso también a la desaparición gradual del yo? Gisela, Coran, Tanda, Kensin, Anso, Kion, Anso, Kion. Chipo, que esa llena, si se nanga sem, ape, mi pe ducha jeans, sam lo corgro, ane sem kale kale pangre, sem pangre, ne yabo mi dua, sentis logo chempo gorreba, tis cane popa gorresa, ane kion, chipo, que esa llena, suso kion, ane yon ten be, ane chisena popa kigimares, di chiche, ane dim. Dice que si estamos hablando de un nivel de práctica en el que alguien no se va a ver afectado de estar
mostrando sus defectos, no tiene por qué afectarle su seguridad. Estamos hablando, claro, también hay que entender que estamos hablando de un nivel de persona que está a un nivel ya más avanzado, en el cual ya no está enfocado en sí mismo, está enfocado en los demás, en el bienestar de los demás, en la felicidad de los demás. Entonces ya no está tan interesado en sí mismo, sino completamente en los demás. Para lograr este tipo de mentes, porque anteriormente la ha cultivado bastante, y que además estamos hablando de una persona que ya ha visto la realidad tal cual es, que ha visto también lo que es el samsara, y que ha visto todos los defectos de samsara, y que entonces eso lo lleva a decir no quererlo y enfocarse más en los demás que en sí mismo, y ese tipo de actitud ni te va a quitar ni te va a afectar en la autoestima, en tu inseguridad, al contrario, te está dando más fuerza, porque tu trabajo es hacia los demás y ver en los demás ver un montón de cualidades que te impulsa a seguir trabajando por ellos. Pero incluso aunque nosotros todavía no lleguemos a ese nivel de logros o a ese nivel de mente, si ya a nuestro nivel ya comenzamos por lo menos a tratar de hacerlo, pues por un lado nos estamos ahorrando muchas negatividades en las cuales podemos caer, porque por el momento cometemos negatividades con mucha facilidad, y lo que pasa es como si esas negatividades que hacemos las metiéramos al banco y nos están dando un montón de intereses, se están multiplicando, y luego ya vendrá el resultado de esas acciones. Entonces, por lo menos el tratar de tener esta actitud es como el ir no metiendo más negatividad en nuestro banco. Y por otro lado, cuando nosotros realmente estamos diciendo que estamos hablando de las cualidades de los demás, tratamos de hablar y prestar atención a sus cualidades, es algo que, en primer lugar, ya está dirigiéndose a una actitud mahayana. Y en otro lugar, si nada más estás pensando en esta vida, pues también el hecho de que alguien preste tanta atención a los demás, esté enfocado en sus cualidades, hable de sus cualidades, resalce sus cualidades, pues eso a la gente también le agrada, él se siente bien. Al final, en esta vida, hasta más amigos vas a tener. Tempe nimpo rintu se shisho Semcho rinpo che ma ke pana ke yuche Keba nyampa me paya kone kondu pe washo Jambe bahu chita kepa tang kuntu sampo te yande shinte Teta kunki te so talo chi Gewa didan tamche rabtu mo tu sun shepe yewa tamche ki Ngowa kala zotu nampate Daki kewe tsawa tikun kyang Sampo choche rabtu mo ki